Imágenes dramáticas del deslave que sorprendió al municipio de Rosas en el Valle del Cauca. En la madrugada del domingo, las intensas precipitaciones provocaron una luz que sepultó 8 viviendas mientras sus habitantes dormían. El deslizamiento también interrumpió el paso por la vía Panamericana, la principal carretera del suroeste del país que conecta a Colombia con Ecuador. Se está trabajando en la labor de rescate de las víctimas, que el reporte que nos han dado es hasta el momento 15. Se está buscando otros desaparecidos. Muy lamentable esta situación hoy en el municipio de Rosas. Al caer la noche, el balance era de 17 muertos y 5 heridos. No se descarta que tras retomar las labores de rescate en la mañana, el número de víctimas aumente. Desde el lugar de los hechos, el presidente Iván Duque anunció ayudas para los damnificados y expresó su solidaridad con las víctimas. Esta ha sido una situación dura, difícil, que nos duele. Pero Colombia es resiliente y en medio del dolor estamos unidos para responder. La primera temporada de lluvias del año también ha provocado estragos en otras regiones del país, incluso en Bogotá, donde este fin de semana un derrumbe afectó a 58 familias. Las precipitaciones del último mes tienen en alerta no solo a Colombia, sino también a los litorales Caribe y Pacífico de la región andina.